human fantasy. People have begun to forget their dreams. Es muy probable que las nuevas generaciones no estén al tanto sobre la existencia de la historia sin fin, Never Ending Story como es conocida, y todo lo que implicó en nuestra infancia. Era una aventura fantástica con seres extraños que todos queríamos conocer. Está adaptada de la novela de Michael Enden y, aunque no lo creas, en aquella época era bastante fuerte para los niños más pequeños. Hoy en día es una película de culto que muchos recuerdan con cariño, que me incluyo en eso, así que si quieres saber algunos detalles sobre ella y hacer un viaje en el tiempo, acompáñame que ahora, acá, en Enfocadísimo, lo vamos a hacer. Antes de empezar, quiero presentarle esta sección nueva donde recomiendo canales amigos. Y en esta primera recomendación, quiero invitarlos a pasar por el canal Zona Virga del amigo Rafa y Barbie, donde hacen toda clase de unboxing de todo tipo. También hacen reacciones a trailers y reseñas de películas como las catalogadas del amigo Rafa, demenciales. Así que en la descripción te voy a dejar su link a su canal, que justamente en uno de sus últimos videos hice una pequeña colaboración. Así que Zona Virga para la gente. Un libro seguro te permitirá regresar a ti mismo ileso al final, pero un libro misterioso y peligroso te cambiará principalmente en la forma en cómo ves y experimentas el mundo. De esta manera, el señor Coriander, dueño de una tienda de libros antiguos, nos deja con la curiosidad por querer leer junto a Bastian el libro de la historia sin fin. En esta ocasión te vamos a traer 13 curiosidades, 13 datos curiosos que posiblemente no conocías sobre esta adaptación de 1984 a la pantalla grande. ¿Y qué es ese libro? ¡Hey! ¿Qué onda, mi querido y nunca bien ponderado Richard? Soy yo, Toño Man, del canal Hablemos de Movies. ¡Hey, amigo! ¿Cómo anda? ¿Qué hace por acá? Oye, Richard, en cuanto me enteré de que ibas a hacer un video sobre curiosidades de esta genial película titulada La Historia Sin Fin, la cual también forma una parte muy querida de mi infancia, y no pude resistirme el invadir un poco el espacio de tu canal Enfocadísimo, y pues traigo mucha información para compartir con todo tu hermoso público que no se pierden Enfocadísimo. Espero que esto no sea un inconveniente para ti. Pero por favor, pase, amigo, pase. Usted sabe cómo acá en Enfocadísimo apreciamos Hablemos de Movie. Así que sí, vamos a darle juntos a este video. Preséntese, por favor, para la gente que no lo conoce. Excelente, muchas gracias, amigazo Richard. Y como comentaba hace un instante, yo soy Toño Man y me gusta un chingo que hablemos de movies. Y pues no demoremos más y vamos con este video. Pero le cedo primero la palabra a mi amigazo Richard. Adelante, Richard. Bueno, entonces arranco yo. Fantasía o fantástica. Al ser una adaptación del libro o una película, como cualquier otra adaptación cinematográfica, cuenta con variaciones a su historia original. Empezando porque el lugar que tanto añoramos y nos hizo imaginar sin parar no se llama justamente fantasía, sino que se llama fantástica. Otra diferencia es que nuestro héroe Atreyu es de cabello azul y piel verde, al ser un joven guerrero de la tribu Pieles Verdes. Por su parte, Falcor, el dragón de la suerte, quien en la película se asemeja a un perro volador gigante, en el libro está descrito más que nada como típico dragón con alas. Alemán hasta los dientes, hasta los huesos. El autor de esta novela, Michael Enden, es un reconocido escritor alemán
de literatura infantil y fantástica. Sus obras más conocidas son Momo de 1973 y La historia interminable de 1979. Al ser de raíces alemanas, también la producción mayoritaria de esta película, así como su director de origen germano, Wolfgang Petersen, que también dirigió grandes largometrajes como Enemigo mío, peliculón de 1985, Avión presidencial de 1997, La tormenta perfecta del año 2000 y La gran Troya del año 2004. Pasemos para el amigo Toño, a ver qué tiene usted. A pesar del éxito de esta adaptación, nuestros tres protagonistas, Barrett Oliver, quien interpretó a Bastian, Noah Hathaway, quien fuera Atreyu, Tammy Stronach, nuestra emperatriz, no tuvieron una carrera de estrellas posterior a este debut. Ni siquiera volvieron a actuar en otras producciones tan taquilleras como lo fue La historia sin fin. Sin embargo, sus profesiones actuales son parte de las artes, como Noah Hathaway, quien ahora es instructor de artes marciales. Por su parte, Stronach estudió danza y es coreógrafa en Nueva York. Y nuestro querido Barrett Oliver, después de algunos papeles menores en otras producciones, estudió fotografía y hoy en día expone sus fotos en galerías de arte alrededor de los Estados Unidos. La historia sin fin cuenta con un final autoconclusivo que da a entender que no tiene lugar una continuación, pero la historia de Bastian que vimos en esta película es tan solo la primera parte del libro original. Desde un inicio, la producción tenía intenciones de adaptar a la pantalla grande las dos partes del libro. Sin embargo, debido a problemas con los derechos de autor, La historia sin fin 2 se realizó hasta 6 años más tarde. Dado el tiempo que tardó en lanzarse la continuación, esta no contó con ninguno de los actores originales de la primera entrega, debido a que debía empezar exactamente donde terminó la primera. Es por esto que no tuvo el éxito de su predecesora y fue fuertemente criticada por los fans. Con esta secuela se marcaba el fin de esta historia infantil, pero no conformes con dos entregas, en 1995 se quisieron pasar de listos con el nombre Sin Fin y se continuó con una tercera parte que nada tiene que ver con las primeras dos ni con el libro original, y fue un terrible error. En el año 2000 se estrenó una miniserie canadiense llamada Historias de la Historia Sin Fin, pero solo duró al aire 2 temporadas. Y finalmente, en 2009, salió a la luz el rumor de que Warner Bros. Pictures, junto con The Kennedy Marshall Company, preparaban un reboot de la primera entrega. Posteriormente, la productora confirmó que el proyecto se encontraba completamente detenido, y hasta el día de hoy no ha habido ninguna nueva entrega. Y esto resulta una buena noticia para los verdaderos fans, quienes creemos que La historia sin fin de 1984 es un verdadero clásico muy difícil de superar. De nuevo yo, bueno, Michael Lenden no quería su nombre en los créditos finales. Lamentablemente en la vida real, esta historia no termina con un final feliz. El autor de esta novela, Michael Ende, odió la película, sobre todo su desenlace, que difiere bastante con el libro. Ende declaró públicamente que los productores no habían entendido el mensaje de la historia sin fin y que aborrecía totalmente el proyecto, aun cuando él mismo trabajó mano a mano junto con el director Wolfgang Petersen en la producción de la película, o sea, de este largometraje. No quiso que su nombre apareciera en los créditos. Es más, incluso demandó para que esto no pasara, pero perdió dicho juicio. Una locura. Bueno, otro dato curioso. El nuevo nombre de la emperatriz. Cuando Bastian corre a la ventana para gritar el nuevo nombre de la emperatriz, esa parte final épica, lo que originalmente dice en la película en inglés es Moonchild, hija de la luna, lo cual era un nombre bastante raro, pero bueno, así se llamaba su mamá. Sin embargo, en la versión latina, traducida al español latino, en esta parte no contiene voz alguna, parece que se pierde con el audio de la tormenta y el viento.
Esto se debe a que la traducción en español de dicho nombre no encajaría con el movimiento de los labios del actor Barrett Oliver y por ello prefirieron omitirla. La verdad que tuvieron perfectos. Vamos con el amigo Toño, ¿qué más tiene? A ver. En la tierra de las fantasías humanas existe todo tipo de personajes fantásticos, inclusive aquellos que corresponden a otras películas. Muestra de ello es una escena específica de la película donde por un breve instante podemos reconocer las siluetas de personajes de la cultura popular como Mickey Mouse, E.T. y de la saga de Star Wars vemos a C-3PO, Chewbacca, Yoda y dos Ewoks. La próxima vez que veas la historia sin fin, fíjate muy bien en la escena cuando se reúnen para ver a la emperatriz dentro de la Torre de Marfil. La historia sin fin ha sido parte de la infancia de más de 3 generaciones y sigue emocionándonos tanto como la primera vez que la vemos. ¿Cuál es tu personaje favorito? El famoso director de cine Steven Spielberg es un verdadero fan de la película. Inclusive en su oficina tiene, dentro de un frasco de cristal, el laurín original que utilizó Atreyu. Otro dato curioso, la famosa canción de Never Ending Story, compuesta por Giorgio Moroder y Kurt Forsyth, que fue interpretada por Limahl. Fue todo un éxito, es un temazo. Estuvo en los primeros lugares durante varias semanas en las listas de popularidades de diversos países. Incluso en el Reino Unido se vendieron más de 200.000 copias del álbum. En esa época, una locura. Una de las escenas más difíciles de lograr fue en el pantano de la tristeza. Cuando Artax, el caballo de Atreyus, ahoga. Qué parte más triste. Durante 7 semanas, los entrenadores tuvieron que adiestrar al caballo para que durante la grabación se quedara quieto. Y para aclarar, el caballo no se mató ningún caballo. Falcor, el dragón, medía alrededor de 13 metros de largo y solo su cabeza medía 3 metros. Estaba conformado por 6.000 piezas de plástico y plumas rosas. Para darle movimiento se requería de por lo menos 15 personas. Esta figura se encuentra en exposición en el Bavaria Filmplatz de Múnich. Noah Hathaway, el actor que interpretó a Atreyu, sufrió diversos accidentes durante la filmación. El caballo con el que grababa casi le cae encima. Durante la escena del Pantano de la Tristeza, su pie se quedó atorado en el ascensor que debía subirlo, lo cual provocó que perdiera el conocimiento tras estar unos segundos bajo el agua. Y por si eso fuera poco, casi pierde un ojo. Datito de color a modo de bonus track, te traigo 2. Primero, en la temporada 3 de Stranger Things vemos un hermoso homenaje a esta gran película que es la historia sin fin, cuando los personajes de Susie y de Dustin hacen una especie como de coreografía. El que conoce la serie sabe de lo que estoy hablando. Me gustaría saber qué te pareció ese homenaje en Stranger Things. A mí me encantó. Y para finalizar, el segundo dato, tenemos en la tercera película un jovencísimo Jack Black que se nos presenta como el villano de la película, donde roba el libro y le hace las mil y una al protagonista. Y bueno, amigos de Enfocadísimo, es todo por esta ocasión de mi parte. En serio, que fue un enorme placer compartir con mi amigo Richard y con todos ustedes, seguidores de Enfocadísimo, estos datos tan interesantes de esta fantástica película, La Historia Sin Fin. La verdad, es un honor poder estar en este espacio con Richard, a quien aprecio mucho y agradezco infinitamente esta oportunidad. Y por favor, no olviden darse una vuelta también por mi canal de Hablemos de Movies, donde podremos hablar sobre todo el mundo del cine. Y no me queda más que pedirles que por favor se cuiden mucho. Yo soy Toño Man y me gusta un chingo que hablemos de movies. ¡Hasta la próxima!
Bueno, amigos, tengo un particular sentimiento con respecto a La Historia Sin Fin. Es una maravillosa película de los años 80 que en muchos casos cumplió su objetivo principal, que siguiéramos usando la imaginación para crear un mundo de fantasía. ¿Cómo no recordar con cariño y mucha nostalgia a Bastian, a Treyu, a Falkor, la Emperatriz, incluso el señor Comerrocas? Sin duda hay una historia en donde nuestra imaginación se desplaza a un mundo maravilloso. Me encantaría saber, ¿qué pensás de esta película? ¿Crees que es de culto? ¿Pensás que merece una remake en estos tiempos del 2022? Y gracias al amigo Toño Manda, Hablemos de Movie, por participar de este video. La verdad que fue un lujazo para este canal su participación. Desde ya le recomiendo mucho su canal, ya que tiene un excelente contenido. Aparte de ser una gran persona, y Hablemos de Movie es un canal hermano. Igual en la descripción, como digo siempre, les voy a dejar sus redes para que vayan a visitarlas. Desde ya, mil gracias por llegar hasta acá en el video. Los quiero mucho y te voy a dejar dos videos recomendados en el ending de nuestro canal para que veas y no te vayas a arrepentir. Chau, chicos. Los quiero mucho.